escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Bienvenidos al Termómetro de las Estrellas, donde encontrarás lo más relevante del mundo del espectáculo sucedido durante la semana. Muchas exclusivas, invitados y lo que tú quieres oír de teatro, cine, televisión y más. ¡Comenzamos! Atiendo por ti. Bienvenidos al Termómetro de las Estrellas. Hoy, viernes 30 de abril, feliz Día del Niño a todos los niños que nos hacen favor de sintonizarnos. Por cierto, una felicitación a mis niñas que nunca me escuchan, ¿verdad? Pero pues bueno, vamos a felicitarlas también a Alexa y a Barbie. Ya no son unas niñas, pero pues les mandamos felicitaciones, ¿verdad? Uno nunca pierde ese espíritu. Nunca, el niño, que lleva adentro, siempre ¿verdad? Lo trae. Exacto. Siempre lo trae. Yo sigo siendo niño. Ah, y me consta, ¿eh? De hecho, a mí me dieron hoy un regalo en la mañana por ser Día del Niño, ¿qué? Así es de que, ay, no puedo decir. Ah, entonces es mentira, ¿eh? No, sí es verdad. Entonces... Es verdad, pero no hay por qué hay que decir, no se tiene que decir. ¿Por qué? No, todo, mi vida privada, yo no hablo de mi vida privada. ¿Alguna admiradora? Yo no hablo de mi vida privada. Así es de que bienvenidos al Termómetro de las Estrellas, hoy viernes 30 de abril, transmitiendo completamente en vivo a través de www.proyectoradio.mx, ya saben, con sentido social. Nos pueden sintonizar a través de la página de Facebook, YouTube, Instagram, a la hora que ustedes gusten. Y también saludamos a todos nuestros amigos de Instagram, que estamos haciendo unas transmisiones ya también en vivo, ¿verdad? Lo están poniendo la transmisión en vivo a través de Instagram, así es de que un saludo a todos ellos, únanse porque hoy vamos a tener a Emiliano, a Paula y a Nathan, ex integrantes de Lemongrass, donde nos van a dar todos los detalles sobre la demanda en contra de Ari Boroboy y Bobo Producciones, así es de que en unos 5 o 10 minutitos no se despeguen porque, híjole, la cosa está fuerte y van a darnos aquí todos los detalles en exclusiva. Digo, ayer hubo una conferencia de prensa, pero bueno, más detalles que nos han dicho aquí los vamos a revelar. Mariela Terrones, bienvenida a la cabina, caramba. Hoy sí se pudo, ¿eh? Hoy sí se pudo. ¿A qué debemos el honor? No, pues el honor es mío. El honor es mío estar aquí con todos ustedes. Y la verdad, siempre venimos con muy buena actitud, ya sea por Zoom o aquí en cabina, pero sobre todo con mucha información de los espectáculos. Totalmente, así es de que vamos a darle, porque el Jorge, el Burro Van Ranky, durante la semana estuvo trascendiendo la información de que había perdido la exclusividad de Televisa, que lo sacaban del programa hoy y que iba a dejar de participar en la serie de 40 y 20, donde lo podemos ver cada 8 días, que ha tenido mucho éxito, ¿no? Y que ya se han grabado no sé cuántas temporadas. Creo que llevan 3 temporadas. Son varias, la verdad. Sí, son varias. No tengo el número, pero sí son bastantitas las temporadas las que se han sumado. Y corrió el rumor en una revista, ya saben, de circulación nacional de los martes, que le habían quitado la exclusividad y que lo iban a correr y que se iba a otra televisora. Por su parte, Jorge el Burro Van Ranking, pues lo desmintió esto, ¿no? Dijo que es mentira, o sea, que sí le quitaron la exclusividad, pero que él sigue en Televisa, que sigue participando en el programa hoy y que la serie, pues eso no lo sabemos si sigan o no sigan, porque pues depende de Televisa, ¿no? De que si autorizan una nueva temporada o no. Mira, la mayoría de los actores cuando les quitan la exclusividad hacen berrinche. Siempre. Hacen un poquito de berrinche. Yo lo haría también. Oye, ¿no? Pues es que dejan de percibir buena lana al mes. O sea, no estás trabajando y te están pagando. Claro. Pues bueno, cualquiera haría berrinche, ¿no? Oye, por supuesto. Y más que él, que ya pues su tiene una familia numerosa, varias hijas. Varias mujeres. En su vida. Que la última nena, qué hermosa está, siempre la anda presumiendo en redes sociales. Y pero le quitan la exclusividad, pero él sigue formando parte de la empresa. Así es. Lo de la serie, pues, está como de que, pues, la van a hacer, no la van a hacer. Yo creo que sí va a estar en una nueva temporada porque ha sido muy exitosa.
Y eso junto con Michelle de Rodríguez, exactamente, yo estoy diciendo de otro. Qué fuertes declaraciones las que dijo Gustavo Adolfo Infante hoy, ¿las viste? Yo las escuché. De Michelle Rubalcaba, que le mandamos un saludo. Que era un malagradecito. Híjole, tú que tienes buena amistad ahí con Michelle, cuídate, no te vayan a hacer ahí. No. Yo no creo que sea una persona malagradecida, ¿no? Tengo varios comentarios ahí que podría hacer, pero mejor me los ahorro porque nadie me los está pidiendo. Okay. Pero regresando a la información del Burro Van Ranking, fíjate que también lo que me encanta del Burro es que ya anunció que va a regresar con las entrevistas estas que realiza y que de verdad a mí sí me gustan. ¿Las de Ponle la Cola al Burro o cuál? No, para su canal de YouTube. Ah, claro, sí, eran muy buenas, sí, como de semblanza, divertidas y todo, ¿no? Sí. Pues de todo, o sea, reveladoras. Y casi dijo el Burro, a ver, Jordi Rosado, Mara Patricia Castañeda, de la Micha, cuídense, porque el Burro ya está de regreso. Eso. Pues es que es lo de hoy, las plataformas digitales, hacer los programas así, es totalmente lo de hoy, ¿no? Y es que sabes que las charlas con el Burro son como diferentes, porque es como si estuvieras platicando con un cuate. Exactamente, porque, o sea, todos lo conocen. Exactamente. ¿No? Y se lleva bien con todo el mundo. No, y es súper alivianado, divertido, entonces te la pasas padre, ¿no? Y sabe meterse, ¿eh? Totalmente. O sea, sí te lanzan algunos bites muy buenos los artistas en las pláticas del Burro, ¿eh? Totalmente, lo hemos visto en esta de Ponle la Cola al Burro en el programa hoy. A Lolita Cortés, no sé si viste en la entrevista de esta semana, donde le sacó pues cosas que nunca había dicho respecto a su papá y demás. Entonces, fuertes declaraciones. Pues ahí vamos a estar al pendiente. Oye, y hablando del Burro, ya que es amigo de Mickey, coño Mickey, no se me salió el español. Que siento que... No te salió. No me salió lo gallego, no me salió el coño Mickey. Coño Mickey, no me salió lo gallego. Pero... No sé qué tono es ese. Pero lo cierto es que... hablando de la serie de Luis Miguel, que como ustedes pudieron ver, se estrenó esta semana el tercer capítulo. Pues cuarto. Van de dos en dos. Ah, también estrenaron. Uh-huh. Ay, yo ahora me pasó igual que a ti, nada más vi el primer capítulo. Me pasó lo mismo que la semana pasada. Dos. Mira, ya en los últimos capítulos es ya cuando conoce a Michelle, el acercamiento que tiene con su hija, cómo se va dando esta relación, que ya está en esta postura de que Michelle se quiere ir a vivir con él, ¿no? Okay. Michelle ya está más grande. También vimos la rivalidad con Cristian Castro. Porque... Ah, sí, que bueno, sale que, ahí de, con otro nombre sí, y demás, ¿no? Con otro nombre, pero es clarísimo que es Cristian Castro, ¿no? Ajá. Entonces, en esa época, pues los dos traían mucha rivalidad, ¿eh? Al grado de que el guitarrista de Luis Miguel, que también estaba trabajando con Cristian Castro, pues en ese momento lo corre cuando Luis Miguel se entera que trabajó con Cristian. Wow. ¿No? Que le había hecho el disco... Dice, ah, sí, ¿trabajas con el Valdés? Porque le ponen el apellido de Valdés. Ajá. Entonces, luego, pues, también, ¿no? Hace la captas conexión. De que claro, por supuesto. Y entonces están en un concierto y va a entrar ya a cantar Luis Miguel y lo llaman, ¿no? Y le dice, ah, que trabajaste con el Valdés, ¿verdad? Dice, pues, vaya, ahorita ya me conseguí otro guitarrista. Y lo corre. ¿Solo por eso? Sí. Wow. Entonces también vimos esa parte con Patti Manterola, donde, fíjate que cuando empieza esta relación que del personaje que interpreta Fátima Molina, luego dije, a ver, ¿quién es esta mujer, no? ¿Qué características tiene? ¿Quién es la famosa? ¿Qué famosa es, no? Uh-huh. Entonces de repente la vemos vestida como tipo Garibaldi y dices, no manches, no, es nada que ver. Pues es Pilar Montenegro o Patti Manterola. Pero durante toda la semana se estuvo comentando que era Patti Manterola. Pues es que los fans así lo dijeron. Así es. Porque en su momento sabemos que, bueno, ya conociendo la historia de Patti, también sabemos que tuvo una relación como muy esporádica con Luis Miguel. Ajá. Cuando ella tuvo una fractura, una separación con Javi. Totalmente. Que él fue su esposo, ¿no? El exintegrante de Garibaldi, en paz descanse. Entonces, pero la ponen muy mal. Muy mal. Híjole. Muy mal parada. Muy mal parada. Y qué lástima, porque no se vale que la hayan tachado así a Patti Manterola por toda su trayectoria. Y final de cuentas es una mujer, ¿estás de acuerdo? Pues es que, mira, la ponen como una mujer seductora, buscona también, y Patti ya se expresó en los medios de comunicación también y en las redes sociales, ya escribió algo donde dijo
que esto está afectando su imagen y sus sentimientos. Y que no se va. Y de entender que no tuvo una relación con Luis Miguel, pero obviamente yo no le creo. Pero es que también todas las mujeres indignan. Bueno, a lo mejor fueron amigobios o amigos con derechos. Pues, ¿por qué no lo dices, eh? Y no quedaría tan mal, porque pues muchas mujeres han querido andar con Luis Miguel. Pero bueno, vámonos a un corte comercial y regresamos con mucho más información. Ya están aquí en la cabina, pero vamos a enlazarnos con Nathan, Paula y Emiliano, exintegrantes de Lemongrass, para que nos cuenten todos los detalles de la conferencia de prensa que ofrecieron ayer a los medios de comunicación, para dar detalles de qué pasa con Bobo Producciones, están o no están en Lemongrass, qué es lo que está sucediendo. Aquí en el Termómetro de las Estrellas nos los van a contar al regresar del corte. No le cambie. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La la, chulada. En Podología Santa María la Ribera tenemos el tratamiento adecuado para extracción de uñas, grosor excesivo, molestia por callos, mal olor o pie de atleta. Contamos con experiencia en pie diabético. Síguenos en redes sociales como Podología Santa María la Ribera o visítanos en la calle Santa María la Ribera, número 97B, Colonia Santa María la Ribera. Agenda una cita al teléfono 55-5541-1530. En Podología Santa María la Ribera, caminas sin dolor. En La Oveja Limpia te ofrecemos servicio de fumigación, control de plagas y sanitización industrial o comercial. Contamos con más de 20 años de experiencia. Servicio las 24 horas, los 365 días del año. Técnicos altamente capacitados y productos biodegradables no tóxicos. Búscanos en Facebook como La Oveja Limpia o contáctanos al WhatsApp 55-2107-7327. Porque nos importa tu salud y la de tu familia. En La Oveja Limpia, tu lana vale. Tú. ¿Me estás hablando a mí? Sí, tú. ¿Quieres mantenerte informado sobre el cuidado de tu cuerpo mediante la actividad física? No busques más. La filial oficial Tuzo Savante y su programa ¡Actívate! Tienen la respuesta. Contaremos con expertos que nos ayudarán a encontrar la actividad física que se acomode a ti, a tus gustos y a tu estilo de vida. ¡Caramba! Escúchanos todos los viernes de 1 a 2 de la tarde por Proyecto Radio MX con sentido social. Su pollo. Somos Aimé y Richard en Proyectos Radio MX con sentido social y la escuela filial Tuzos Avante. Te esperamos todos los viernes a las 2 de la tarde en tu programa Viernes de Gol, donde habrá entrevistas, tips, chistes, noticias, retos y muchas cosas más. Clarín. Ay, esa no me la sé. ¿Tú te la sabes? La de que voy a la escuela. Ay, yo nunca me sé nada. Es que yo nada más me sé la de si los niños gobernaran al mundo en lugar de guerras ordenarían jugar. Bueno, pero yo canto muy feo, así es de que mejor vamos a darle las gracias a todos los que nos hacen favor de sintonizarnos, que nos mandan saludos a Vival Ero Vázquez, a Luisa Momo Pink, a Monse Reyes, a Sergio Martínez. A ver, ¿tú mandas saludos de aquí para abajo? A ver. Balu Lara, Perla Carmona, Maribel Ivonne Tequianes. Ay, me encantan estas cosas que ponen así como Holocaust MX. Bien raros, ¿no? Pero están padres. Su nombre. Rubí, Alejandro, Manuel, o no sé, ¿por qué no ponen el nombre completo? Pues no sé, a lo mejor les da un poco de cosa, de pena, no sé. Pero oigan, lo prometido es deuda, como les comentamos aquí, les damos la más cordial bienvenida a unos amigos que pues nos tienen muchas cosas que contar porque nos enteramos este fin de semana que los chicos de Lemongrass, Emiliano, Paula y Natán, pues ya no estaban en el grupo de Lemongrass y nos cayó de sorpresa, como también les cayó a ellos. Y pues están aquí, chicos, bienvenidos, gracias por aceptar la invitación al Termómetro de las Estrellas. Hola, hola. Hola, gracias por invitarnos.
Gracias a ustedes. ¿Cómo están, chicos? Les saluda Alejandro Rubí y Mariela Terrone. Hola, chicos, qué gusto. Saludos a ambos. Qué gusto verlos. Pues aquí estamos, vamos medio sacados de onda con todo lo que está pasando, pero pues con la cabeza en alto siempre. Pero a ver, platíquenos un poquito, vamos a recapitular, porque como bien lo comentamos, ayer ofrecieron una conferencia de prensa para informar que ya no pertenecen al grupo Lemongrass, y si pertenecen o no pertenecen, no nos quedó claro en la conferencia de prensa ayer, platíquenos por favor. Pues en realidad a nosotros tampoco nos queda del todo claro. La situación se dio porque la semana pasada hubo un concierto en redes sociales de Lemongrass, en donde un día antes en una entrevista se anunció que sería realizado con nuevos integrantes y pues evidentemente en el momento en el que se estaba enterando la gente, nosotros también nos estábamos enterando. No recibimos notificación previa de parte de la empresa hablando de si íbamos a participar o no en el concierto, que evidentemente pues no lo hicimos, ya tenía nueva gente. Entonces estamos un poquito sacados de onda, decepcionados y tristes porque pues no sabemos realmente en qué va a acabar esta situación ni siquiera sabemos cómo está esta situación actualmente. Pero, ¿qué pasó realmente ahí? ¿Por qué creen que salen de esta agrupación? ¿Infringieron alguna regla? ¿Tuvieron alguna discusión con Ari? Porque al final del día también escuchábamos muchas entrevistas de Ari donde mencionaban que pues eran una familia. Entonces, ¿ahorita qué es? ¿Una familia disfuncional, desintegrada, pues sí, o qué pasó? Pues en realidad todo... Pues vas. Todo se da porque, pues por dos motivos. Uno, porque Emiliano cumplió, bueno, estaba a punto de cumplir la mayoría de edad, entonces entre nosotros y nuestras familias pedimos que pues queríamos proponer algunas mejoras en el contrato, porque al final todo lo que firmara Emi lo íbamos a firmar nosotros cuando cumpliéramos esa edad, a lo que se nos negó, o sea, ni siquiera se nos dio la oportunidad de decir cuáles eran nuestras propuestas, qué era lo que queríamos mejorar, simplemente se nos dijo, no, se tiene que firmar tal y como estaba, cosa que nos pareció pues como, pues raro, porque dijimos, ¿por qué? O sea, no te está, ni siquiera, o sea, te queremos pedir más dinero, no queremos pedir algo malo, simplemente queremos arreglar algunas cosas que no nos parecen del todo bien. Y otra cosa fue que nos empezamos como a crecer, empezamos a darnos cuenta de muchas más cosas, y fuimos a pedir cuentas, a pedir que nos rindieran cuentas, y no solamente de dinero, sino de todo, justamente todo el contrato. Y también, o sea, siempre cuando les pedíamos que nos rindieran cuentas, nos decían que sí, que sí, que se iban a dar, que al siguiente día las íbamos a tener, cosa que nunca pasó. Y ahí fue cuando quisimos meter a un asesor legal para que nos ayudara a aclarar bien estas cosas y a tener todo bien claro, porque al final nosotros pues no somos abogados, nuestra familia tampoco, no tenemos bien idea de cómo se manejan estos contratos y todo esto. Y en el momento en el que metemos a un asesor legal, ellos empiezan a negar a recibirnos. O sea, ellos se niegan a recibirnos en sus oficinas para platicar con nosotros. Entonces, pues yo creo que... O sea, esto tiene algo que ver, porque realmente desde ahí fue que se empezó a soltar todo esto, fue que se metieron nuevos integrantes, que no se nos avisó del nuevo concierto, que no se nos avisó de ningún ensayo. Entonces yo creo que fue esto lo que desató todo, el hecho de que pidiéramos nos rendieran cuentas y que metiéramos un asesor legal. Quizá algo extraño debe de haber por ahí en Bobo Producciones, que al meterle ustedes esta rendición de cuentas con abogados, pues ellos no quieran darlas, ¿no? O sea, algo turbio esconden ahí o no hay algo claro por el cual no quieren que sus abogados interfieran en este caso, ¿no? Pues mira, mi estimado Alex, realmente no... Tratamos de no suponer a la hora de hablar, tratamos de no, claro, no decir cosas... Estamos 100% seguros de lo que está pasando y por eso mismo, como te comentó Pau, nuestro único objetivo fue querer hablar. Como jóvenes nos empezamos a interesar más y empezamos a cuestionar pues los pasos que iba dando la empresa. Nunca hicimos algo que no estuviera en nuestro derecho. Nosotros teníamos esos, ahora sí que teníamos ese acceso a esa rendición de cuentas. Claro. Y pues, como tú comentas, fue extraño. Nosotros también nos saca de duda y por igual te hace suponer muchas cosas, algunas malas, otras buenas, pero claro, tienes parte razón. Nosotros no podemos confirmar nada, pero pues sí, y fue por eso que nosotros quisimos, ahora sí que, un camino legal para formalizar más la comunicación frente a la empresa y poder llegar a un acuerdo, ¿no? Pero como comenta Pau, ellos, si se hacen más puertas de comunicación,
hay como un sentimiento de decepción o de hasta de duda por no entender bien qué pasó, porque ¿cómo uno puede entender que un adulto esté en contra de que un joven, de que un niño realmente tenga una asesoría legal? Claro. O sea, no, aquí lo triste también es de que siendo Ari Boroboy quien los forma, no sea algo correcto, no sabemos por qué tomó. El internet de Emi está un poco, sí, se cortó un poquito. Te escuchamos, Emi, venga. Creo que anda fallándole. Sí. Ok, anda fallando. Ahorita lo retomamos. Pero les comentaba, creo que aquí lo fuerte... ¿Ibas a decir algo? No. Mencionar también que qué difícil para ustedes como chavos, porque pues, la neta están bien chavos, ¿no? Pasar por una demanda, por un proceso legal, también desgastante para sus padres, porque también pienso en ellos. Y digo, al final del día también estuvieron ellos desde un principio apoyando su sueño, ¿no? Y ahora enfrentarse a demandas... O sea, el tiempo, el dinero también, y sobre todo la edad que tienen. Y también está en juego sus sueños. ¿Ya me escuchan aquí? Ya escuchamos, Emiliano. Ya. Ah, pero díganme en qué parte me quedé, porque como que, no sé. Es que pues realmente se te entrecortaba todo lo que comentaba. Si quieres retomarlo... Sí, okay, Emi, bueno, les comentaba a Emi que también es bien desgastante para ustedes, ahorita que están súper chavitos, pues pasar por una demanda, por un problema legal, también desgastante para sus papás, ¿no? Porque al final del día es tiempo, dinero, y estar al pendiente, okay. Y también al pendiente de ustedes, porque yo los veía ayer en la conferencia de prensa, de repente por ahí también hubo lágrimas, porque pues han trabajado por años por esto. Sí, claro, y retomando un poquito lo que yo comentaba, me refería a que sí se sintió como un poco esa decepción por parte de la empresa, pues no creíamos que Ari y en general la empresa, o simplemente pensarlo de esta manera, como un adulto puede negarse a que un joven, a que unos niños puedan tener una asesoría legal. Entonces, nunca entendimos bien por qué se dieron esos pasos, quisimos juzgar ¿Por qué tenían esos pensamientos frente a nosotros? Pero al final nunca encontramos una respuesta lógica. Claro, suposiciones las que quieras quedaban, pero ahora sí que, como ustedes dicen, no podemos nosotros ahora sí que declarar nada, porque jamás tuvimos una rendición de cuentas y jamás quisieron sentarse con nosotros y nuestro asesor legal. Claro, y a lo que comentaban es, como bien dicen, complicado, no nada más para nosotros, para nuestros papás, que realmente han estado involucrados en el proyecto tanto como nosotros desde que empezó, y en realidad parte de ahí viene todo el problema. Cuando empezábamos a intentar acercarnos, se acercaba nuestra mayoría de edad, nuestros papás se reunían con la oficina, con la empresa, para discutir todos estos temas, y lamentablemente siempre eran largas, y pues claramente hay una decepción muy grande cuando, como bien decían, en una familia que en este momento podría parecer disfuncional, porque uno intentaba acercarse a hablar las cosas con honestidad, cara a cara, sin la necesidad de involucrar a terceros, y no éramos escuchados, o al menos nos hacían creer que éramos escuchados y no había realmente ningún cambio después. Entonces, la verdad es que nos sentimos un poquito arrinconados, y que a fin de cuentas tuvimos que, como bien dice Emi, terminar pidiendo asesoría legal con un experto en temas de contratos, porque de otra manera pues no estábamos siendo escuchados, y hoy en día, como se han dado las cosas, parece ser que tampoco ha funcionado. Claro. Hay una situación que yo no tengo como muy clara, a ver si me pueden ayudar. Porque yo escuchaba ayer al abogado, al licenciado Claudio Pérez, donde mencionaba que ahora Bobo Producciones les está cobrando a ustedes. Esa parte yo no la entiendo, porque al final del día ustedes son las víctimas, ¿no? Entonces, ¿cómo es que ustedes ahora le deben a Bobo? Esa parte como que no la tengo muy clara, o a lo mejor ustedes tampoco. Sí, justamente nosotros tenemos esa misma confusión, o sea, en el momento en el que se piden rendir cuentas, lo que ellos nos dicen es, ok, pero tú me debes una muy fuerte cantidad de dinero. Y ahí fue cuando todos nos entró otra duda, ¿por? Y dices, ok, ¿cómo? O sea, ¿por qué? O sea, ok, es lo mismo, te pido que me rindas cuentas, te lo debo, pero ¿por qué te lo debo? O sea, dime por qué te estoy debiendo ese dinero. Dentro de eso también, según yo, algo que se incluye es el viaje que tuvimos a España hace 2 años,
porque fue a una como a promoción y a un festival de radio. Entonces, algo que pues, ustedes sí, no como... pidieron, ¿o sí, Pau? No. O sea, digo, estamos muy agradecidos y la verdad es que la pasamos muy bien. Tampoco te voy a decir que fue un viaje malo, porque no, o sea, cero. Pero no fue como que nosotros estuvimos diciendo, llévenos a España. O sea, no, en realidad ellos nos dijeron, vamos a ir a España. Y nosotros pues dijimos, wow, o sea, nosotros estábamos muy emocionados de poder ir a otro continente, que nuestra música se escuchara en otros lugares. Pero en realidad no fue como que nosotros les estábamos diciendo que nos llevaran a fuerzas. O sea, no, entonces, ese tipo de cosas que... ¿Mandé? Ni que hayamos cobrado nada a partir de ese viaje. Sí, no, no, nada. Un viaje promocional. Sí, fue promocional y además fue un concierto de radio donde había artistas muy grandes y dentro de muchos artistas estábamos nosotros. Pero quiero entonces, entender pues, que era como una promoción, como si los hubieran llevado, no sé, aquí a Cancún o a otro lado, como parte de ellos de su promoción, ¿no? De que los llevaban a ustedes a diferentes lugares a dar la promoción respecto al grupo y que ahora les salgan con que me debes por llevarte a España, no se me hace lógico. Sí, exacto. Sí, en realidad sí. Lo que nosotros pensamos es, por cada decisión estratégica que tome la empresa para el grupo, ¿ahora me la vas a cobrar? O sea, porque además era nuestra oficina de management, o sea, claramente ellos pues a eso tenían que hacer con nosotros, llevarnos a conocer a más lugares, y se los agradecemos, pero pues que no los cobren después, la verdad es que nos parece muy pues, confuso, porque en realidad nosotros no estábamos pidiendo que se hicieran esas cosas. Claro, es muy prematuro a lo mejor preguntarles esto, pero yo los veo tan clavados también en la música, Pau. Yo veía ayer tus historias, que andabas ahí cantando en un piano, ¿no? Algo así, en una historia, o fue antier, no sé, pero recuerdo que vi una historia donde estabas ahí como cantando en tu habitación, y dije, mira, qué padre, ¿no? O sea, este sueño de ser cantante, pues sigue presente y seguirá presente, pero será prematuro preguntarles qué va a pasar con ustedes. ¿Han pensado hacer una agrupación juntos, seguir en la música, o de plano dijeron, híjoles, con esto que nos pasó, mejor me retiro y me convierto en doctor, ¿no? Pues mira, para responderte, lamentablemente es tan pronto desde que recibimos la noticia o la aparente noticia de que no estamos en el grupo, que nos agarró en curva completamente, no nos ha dado tiempo, evidentemente, de planear nada concreto. Por otro lado, sí me gustaría decirte que, como bien dices, este sueño de la música no es que sea una cosa pasajera o una cosa que fue nada más nuestra infancia. La música es y seguirá siendo nuestra pasión, y que les podemos prometer a la gente que, a pesar de que en este momento pues hay cierta incertidumbre y no sabemos qué tan rápido se vayan a resolver las cosas, que en cuanto todo esto termine vamos a estar arriba de un escenario, se los podemos prometer, porque todos, a los tres, nos apasiona muchísimo la música y es algo que planeamos hacer por el resto de nuestra vida. Claro. Pero además, como comenta Nat, justo es muy pronto porque ni siquiera podemos tener planes de qué vamos a hacer, porque ni siquiera se nos ha dado la liberación, o sea, legalmente seguimos dentro del grupo, pero ya no hacemos nada en el grupo porque ya hay una nueva alineación. Pero pues fuera del grupo tampoco podemos hacer nada porque no se nos ha dado nuestra carta de que ya estamos liberados. Chicos, durante estos 6 años o casi 6 años de Lemongrass o dentro de Bobo Producciones, todo el tiempo, estos 6 años fueron de malos momentos, hubo buenos momentos. ¿Con qué experiencias se quedan o con qué sabor de boca a lo largo de los 6 años? Yo creo que pasamos momentos muy lindos, la verdad, cosas que nunca vamos a olvidar. Y Lemongrass siempre va a ser parte de nuestra vida, que nos ha costado trabajo cerrar ahora sí que esta etapa. Y pues no fue una etapa que nosotros decidamos cerrar, ahora sí que fue por actos de terceros que esto se dio. Y hoy nos cuesta aceptarlo, pero claro, sí, así como hubieron momentos buenos, hemos, de hecho ayer dimos 2 que 3 ejemplos de cosas que no nos resultaron tan lindas, o hasta diríamos que un poco amargas, porque hablábamos de tratos de respeto y el simple hecho de que la empresa te incumple en un contrato donde tú estás ahora sí que como menor de edad, amarrado, dedicando tu vida para eso igual nos dolió y te pesa porque tus papás se esfuerzan para que la empresa reaccione o haga algunos cambios y que le den el avión, que le quiten el valor a la palabra de tus padres. Sí fueron cosas que nos dolieron mucho. Y hay X número de ejemplos de otros detallitos, pero sí, no todo fue perfecto. Hubo sus cosas buenas y también sus cosas no tan buenas. Fíjate, algo que no estamos tomando en cuenta también,
son los fans, ¿no? La reacción de los fans al saber de que están fuera. Yo me imagino que han recibido innumerables mensajes. Yo veía ayer en la conferencia a dos fans que llegaron desde temprana hora con sus mamás afuera en la calle, esperándolos y para darles el apoyo. Y decía yo, pero a ver, ¿qué pasa con los fans? O sea, las empresas pueden tomar decisiones de, ay, te saco. Pero los fans están acostumbrados a ver ciertos rostros, estar encariñados con ustedes. Claro, fue realmente muy lamentable y decepcionante para nosotros, y no quiero pensar lo que deben estar pasando nuestros seguidores, a quienes realmente por ellos es que seguimos luchando y salimos a la prensa a dar la cara, a decirles que aquí estamos, porque es muy injusto para ellos que sin avisarnos, sin que nosotros les pudiéramos avisar de este modo, que ya no estábamos en el grupo. No solo eso, hoy en día te metes al perfil de Lemongrass en Instagram y las fotos de los 5 años que llevábamos de carrera están completamente eliminadas. Exactamente. Entonces, pues es muy decepcionante pensar que así de fácil, en un lugar en donde creíamos que había un cariño verdadero, tan fácilmente puedan deshacerse de ti. No, o sea, yo lo que me gustaría dejarlos es que con un pincelazo no se puede borrar la historia, y nosotros seguiremos en esto. Entonces, que lo sepan nuestros seguidores, no vamos a desaparecer y haremos todo lo que podamos por, en cuanto estemos liberados, hacer música y seguir haciendo lo que más nos gusta, que de verdad, gracias a ustedes, hemos continuado haciendo a lo largo de los años. Y sí, también agradecerles porque todo el tiempo nos llegan mensajes de amor, de cariño, de apoyo, de estamos con ustedes, de son muy fuertes, de gracias por levantar la voz. Y de verdad es que, como dice Nat, o sea, si seguimos en esta carrera, si seguimos luchando, si día a día seguimos preparándonos, es por ellos y para ellos. Yo lo veía en redes sociales ayer, en Instagram también, donde las fans justamente les brindaban su apoyo incondicional, donde decían, Bobo no los no perdieron ustedes no perdieron a Bobo, Bobo los perdió a ustedes, y es totalmente cierto. Creo que son unos chicos bastante talentosos, en los que seguramente vendrán muchos éxitos, y el día de mañana van a estar acordándose de esto como un mal momento, en efecto, pero que sin duda alguna es una experiencia de aprendizaje para que el día de mañana regresen con mucho más fuerza y a seguir cumpliendo sus sueños. Claro. ¿No? Sí, claro, ha sido difícil, el camino no ha estado lo más recto posible, hemos tenido muchas bajadas, como lo acabamos de vivir hace poquito, pero hemos entendido que estar mirando siempre para arriba es bueno, y que la gente y los chicos que les apasiona la música no crean que todo es negativo dentro de este medio, pero que sí deben de tener los ojos muy abiertos, porque cuando menos te lo esperas, hay una piedra enfrente de ti y nunca la viste. Claro. ¿Qué pasa con la amistad con los otros chicos de Lemongrass? Al final del día fueron muchos años de convivencia, siguen en comunicación. Obviamente entiendo que por la situación a lo mejor están un poco alejados, pero el cariño sigue presente. Sí, exacto. Como bien dices, ellos son nuestros hermanos. O sea, no puedes convivir 6 años con alguien y no de verdad quererlo con todo tu corazón. O sea, nosotros los queremos muchísimo, les tenemos un cariño enorme y además los admiramos porque sabemos lo talentosos que son. Sabemos que al igual que nosotros, han luchado por su sueño muchísimo. Entonces, esa amistad no se va y no se va a ir nunca, porque además sabemos que todo lo que está pasando no es su culpa en lo absoluto. Nosotros los queremos mucho y siempre les vamos a desear lo mejor. Siempre van a ser nuestros hermanos y siempre vamos a estar para ellos cuando nos necesiten. Chicos, si tuvieran la oportunidad de tener ahorita a Ari Boroboy enfrente, cada uno, por favor, me gustaría escucharlos. ¿Qué le dirían? Pues yo quizá le hablaría, le diría que no se vale esta, o cómo se han dado las cosas, que uno intentaba tratar con él como la familia que él nos decía que éramos y que nosotros le creíamos. Entonces, que la verdad es que estamos tristes y que estoy decepcionado de cómo se dieron las cosas, y que por favor nos libere en cuanto antes, porque ya nos dejó ahora sin la posibilidad nuevamente, incluso si pensáramos en un escenario muy específico en donde todo volviera a funcionar y que hubiera esta claridad que pedíamos, pues ya hay gente nueva en el grupo y no es su culpa, no le puedes matar el sueño a ellos. Entonces, que en este momento, por ese cariño, si en realidad en algún momento lo hubo, que nos libere, por favor, y que podamos salir de esto
pensando más bien en lo bonito que sí fue el inicio y no en este trago amargo que estamos viviendo. Pau. Yo creo que yo coincidiría con Nat, o sea, le diría que no sé qué tuvo que pasar para que todo se convirtiera en esto, pero que ya, o sea, que si ya no, ya tiene otras personas en el grupo y ya, ya no quiere que estemos adentro, que ya no suelte, o sea, de verdad, no es, o sea, nuestra estabilidad emocional está en juego en este momento, no han sido buenos momentos, o sea, ya mucho daño ha pasado. Que ya nos libere de una vez y dejemos las cosas por el bien. Emi. Bueno, pues yo le diría que hasta hoy sigo sin entender cómo es que ahora sí que la curva de pues del tema se hizo más un problema que una simple plática. Sigo sin entender cómo llegamos a ese punto. Sabemos que fue la escasa comunicación que ellos se esforzaron en que no la tuviéramos. Y pues yo sigo admirando a Ari Borgoy por la persona que es. Creo que siempre fue un ejemplo para nosotros. Y a la vez entra un sentimiento de decepción y hasta de que no entiendes cómo pasó todo esto. Y bueno, queremos agradecer en general al proyecto Lemongrass por la oportunidad que se nos dio. Tristemente todo acabó de esta manera. No nos hubiera encantado que haya sido otro final, pero pues bueno, así fueron las cosas y nosotros no podemos manipular ni decidir por otras personas. Claro. Entiendo que continuarán con el proceso, chicos, a reserva de que haya algún acercamiento, alguna negociación con Bobo Producciones. No sé si haya habido algún acercamiento por parte de ellos después de esta conferencia que fue el día de ayer, en el transcurso de la tarde o el día de hoy, ¿ha habido algún acercamiento por parte de ellos o alguna intención de negociarlo? Pues no, de momento no hemos recibido nada, entonces seguimos pues en espera de qué va a suceder a partir de que mañana, de que ayer salimos a la prensa. Esperemos que esto ayude a acelerar el proceso. Okay. Perfecto, pues chicos, les deseamos todo lo mejor, de verdad, y que todo salga a favor de ustedes, porque pues no se vale, solamente tengo que decir eso. Totalmente de acuerdo, no hay palabras para describir esta situación que les está haciendo Ari Boroboy y Bobo Producciones a ustedes, siendo unos menores de edad. Bueno, en tu caso, Pau, ustedes ya son mayores de edad, pero lo eran. Creo que no hay palabras para describirlo. Había muchos rumores de Ari al respecto, de que si había hecho cosas y demás, pero hacérselo a unos niños y sobre todo a alguien que él formó y que, como lo dicen ustedes, que los veía como su familia, como sus hijos, la única palabra que me sale es qué poca madre. Así es de que ni hablar, así las cosas. Gracias por sus sus comentarios, chicos. No, gracias. Estamos... gracias a ustedes. Y gracias por invitarnos. Y después, toda la gente, gracias. Estamos al pendiente de su situación. Gusto en saludarlos. Gracias. Nosotros igualmente, nos vamos. Bye. Gracias, cuídense. Igual, nos vamos a un corte comercial y regresamos con mucho más aquí al Termómetro de las Estrellas. De serotonina para esta niña que vive en agonía. Esto, una pesadilla. Esto, no es una fantasía. Dejé de escribir, yo dejé de sonreír. Parece que el sol ya no brilla para mí. Es la soledad la que nunca me engaña. Aunque por las noches a veces me daña. Y no son de extrañarse sus falsas palabras, pero anhelo aún perderme entre sueños, no en sustancias. Buscas la eutanasia, aprovecha que estás vivo y deja tu arrogancia. Eso pienso cuando veo mi reflejo en el espejo. Yo estuve ciego, pero ahora miro el cielo, me encuentro pleno. La verdad no sé ni cómo yo me siento. Existe el peligro, pero el miedo es opcional. Gracias a que aprendí de eso, ahora no miro atrás. Pude alzar el vuelo y no volver jamás a ese abismo de mi mente que no podía parar. Esto, una pesadilla. Esto,
el final de la agonía. Esto no es una fantasía. Saqué ya el conecte de serotonina para que pueda ubicarme en las ruinas mentales, lagunas verbales. Recorrí los mares para verme despegar. Me perdí entre manglares para poderme inspirar. Son las 2:52 y sigo como al comienzo, mirando el retrovisor, no actuando a tiempo. Pasa rápido y luego se repite lento. Veo el déjà vu pero no entiendo el momento. Lo siento, me perdí transbordando el vagón. En mi cuerpo hay dolor, no hay amor, ya no tengo convicción. Busco la razón pero solo hay vacío en mi interior. Esto una pesadilla. Esto el final de la agonía. No es una fantasía, saqué ya el conecte. Estamos de regreso aquí en el termómetro de las estrellas, 12:48 aquí en la Ciudad de México, transmitiendo completamente en vivo. Muchos comentarios al respecto de la entrevista ahorita con los chicos de Ex Lemongrass, que dicen que no se vale lo que le hicieron a estos chicos. En efecto, por ahí dice Meche Licona que no se vale, y que él también comenta que mal por el programa hoy con su concursos, con el tema del concurso de Las Estrellas Bailan en Hoy. También comentan que lamentable la situación de Ari Boroboy, que no se vale, que es una injusticia lo que les está haciendo Ari Boroboy, que regresen, dicen también que regresen a los chicos a Lemongrass, que es una injusticia, que pague Ari Boroboy, que es un ratero Ari Boroboy, que tiene muchas demandas Ari Boroboy. Bueno, infinidad de comentarios han estado llegando aquí a la cabina al respecto de los comentarios de Ari Boroboy al tema de con los Lemongrass. Y pues en efecto, muchos han rumorado sobre Ari Boroboy de que se han vuelto en varios escándalos, en varias demandas, con empleados, con otros artistas, tiene con Edith Márquez, con Ana Bárbara, o sea, con varios ha salido. Los empleados, simplemente, o sea, empleados que tiene varias demandas por despido injustificado. Sí, porque pues ha habido varios que no les ha pagado en meses. Bueno, ¿para qué te vas con tantos? Los mismos OV7 se han quejado. Pues yo no sé qué les haya hecho ahí a los OV7, ¿verdad? Son solo comentarios, rumores. Mira. Porque nunca se ha sabido qué les hizo realmente o por qué fue el pleito, ¿no? Con los OV7. Pero de que hubo pleito. Hubo mira, Jorge D'Alessio lo puso también en las redes sociales que había bronca entre ellos. Después dijo, ay, no, como que me malinterpretaron. Como que se arrepintió de que le dijeron. Pero, ay, todo, o sea, no estamos esperando que alguien lo diga. O sea, se nota. Y se huele. Lo hueles. Bueno, qué bueno que lo hueles. Quiere decir que no tienes COVID. Entonces. Pero bueno, oye, boda en puerta de Altair Jarabo. Mira, pues me sorprendió de verdad Altair Jarabo, porque ella es como muy privada de su. Ahora sí que es muy privada de su vida, ¿no? No le gusta estar como divulgando, oye, ando con este o con fulanito, nada, o sea, nada, casi no sabemos nada de Altair Jarabo. No, es muy reservada. Ella solamente va y se dedica a trabajar, ¿no? Es correcto. Entonces, sorprendió porque subía una foto. Como yo, nos reservamos nuestra vida privada. Muy privada. Entonces, se me subió una foto en redes sociales y mira, que puso al galán, ¿eh? O sea, yo dije... ¿Ah, sí? ¿Lo presentó y todo? Yo dije, va a poner nada más que se casa, ¿no? Ay, oye, mira, a ver. ¡Qué bonito! Mira, Diego está atento ahorita aquí en cabina. Ay, muy bien, Diego. Entonces, fíjate, mira, el señor se llama Frederick García, es un empresario... Ay, ya te iba a decir, adivino, es empresario. Sí. ¡Ay, qué raro, chirriones! No sé qué venda, ¿no? Dice que es empresario de origen francés, entonces que ya tienen un buen rato saliendo, conociéndose, entonces pues ya le llegó el amor. Aquí lo que me llama mucho la atención es la diferencia de edades, fíjate. Le lleva es mayor. 20 años. Ah, ¿tendrá dinero? Ay, Dios. Mira, su sugar daddy. Es un sugar daddy. Okay. Yo cuando veo esas diferencias de edad, mira, que a mí me gustan también las personas mayores, ¿eh? Okay. Tengo que decir que hay señores que digo, oh, caray, Dios, buenas tardes. A ver, ¿cuál es dónde paso por ti? Ay, sí, casi. No, hay señores muy guapos, ¿no? Ajá.
Y aparte son señores como más inteligentes, ¿no? Ya no les interesa tanto la fiesta y acá. Aparte okay. te tratan de maravilla. Nunca he tenido un sugar daddy, ¿eh? Y tampoco estoy buscando a alguien, ¿no? Le voy a decir a mi tocayo, Taibo, que a ver qué pasa ahí. Yo lo veo de tu edad y resulta que aquí que el sugar daddy, que no sé qué. Tocayo. No, yo soy feliz. Mira, es muy joven. El que tengo es muy joven. Es muy pero joven. Pensando en Altair Jarabuy, cómo las famosas de repente buscan el sugar daddy, ¿no? Ajá. Entonces, a lo mejor y les faltó algo en casa. No sé, vos, ¿sabes qué? Pienso, es empresario. Uno ya imagina otras cosas, pero espero que de verdad te esté enamorada. Qué bueno, seguramente sí, para haberlo compartido en redes sociales, ella que es tan reservada. Le deseamos toda la felicidad del mundo, que la pase increíble y que pues le deje muchas satisfacciones. Y que dure, sobre todo. Que dure, porque los matrimonios de las famosas... Iba a decir una vulgar. Ay, ya sé. Ya lo decir... imaginé, pero sin detalles, ya, sin detalles. Mientras... Bueno, yo solita me arruino. Pero bueno, que dure, pero su matrimonio. Que haya mucha duración. Por eso. A eso nos referimos, ¿no? Mientras dure tú. Ah, no es... Bueno, ya. Ay, no, ya, cambiemos de tema, por favor, porque si no, mientras dura, ¿qué? ¿Cómo? ¿Que dure qué? ¿O cómo? Que dure. Okay. Que dure. Mira, vámonos a otra información. Híjoles, cada vez que mencionamos el nombre de Mariana Levy, obviamente, pues lo relacionamos con la señora Talina Fernández, ¿no? Así su madre. Es. Entonces, este 29 de abril. Ayer, justamente. Ayer, justamente, exactamente, se cumplieron 16 años de haber rápido. Yo me acuerdo perfecto yo de esa noticia. Digo, yo tenía 16 años, 17 años. Uh-huh. 16 años, 17. Y la tengo así de verdad, es la cuando están dando la nota, desde entonces ya me gustaban los espectáculos, entonces lo seguía. y tengo muy clara la nota, o sea, recuerdo perfecto y el dolor de la señora Talina Fernández, la forma en la que sucedió, ¿no? Que la noticia la dan a conocer en su programa. En Nuestra Casa. Nuestra Casa se llamaba. Con el Coque. En ese entonces creo que le daba los espectáculos Norberto Campos. No sé. Le mandamos saludos a Norberto Campos. No sé. Luego nos ve Norberto Campos. Ay, ni se acuerda de nosotros, el Norberto. Cuando le pedimos apoyo en entrevista, no se hace guaje. Se hace guaje. Pero pues bueno, le mandamos saludos de todas formas. Bueno, y entonces cumplió ayer 17 años. 16. Entonces, en el programa de Sale el Sol, donde está de conductora, le pidieron hacer una carta, porque ella lo dijo al aire, ¿eh? Me pidieron. Entonces, de alguna manera también el programa se agarró de ahí, pues para subir el rating, claro. ¿No? También se me hizo como mala onda, ¿eh? Porque es un dolor tan grande que trae Talina desde hace años, que lo ha procesado, sí, pero es un dolor al final de cuentas. Claro. Y estarle recordando, no se me hace como padre. Sano, ¿no? Para ella, ¿no? Y ni sano, o sea, sé que es el aniversario luctuoso, yo creo que hubiera sido como algo diferente, porque la señora sí la vi como muy, muy dolida, obviamente, pero siento que fue algo forzado, o sea, la señora a lo mejor, obviamente siempre la recuerda y la lleva en su corazón. Sin duda. Pero hubiera sido como algo más, porque hasta ella lo dijo, me dijeron que escribiera una carta. O sea, no tiene pelos en la lengua. O sea, no fue que ella la escribió y llegó al programa y la compartió, o sea, no fue de manera orgánica, le pidieron, hazte una carta y la leemos. Pues es que Andrés Tobar ya, o sea, le buscan, ¿no? Ahorita para subir el rating, ahorita ya tiene a 300 conductores, como Venga la Alegría también ahí para... Pues está buscándole, ¿no? La forma de atraer mínimo, público. Pues le hubiera omitido eso, ¿no? Nada más hubiera compartido la cartilla, porque se ve que pues te mandaron a hacer una tarea. No, sí, totalmente. ¿No? Pero es como cuando dices tú, me mandaron a hacer una nota. Obviamente no vas a decir, me mandaron a hacer la nota. Pues no. Pero bueno. Pues se nos acabó el tiempo, desafortunadamente. Les agradecemos a todos por habernos acompañado hoy, 30 de abril, en el Termómetro de las Estrellas. Celebre a los niños, obviamente, con todas sus precauciones, porque pues todavía estamos en pandemia. Hay que seguirnos cuidando, no bajar la guardia. ¿Y algún mensaje para tus niños, Mariela? Logan, Litan. Felicidades. Solamente felicidades. ¿Tú cómo vas a celebrar el Día del Niño? Expresiva. Felicidades. ¿Cómo vas a celebrar el Día del Niño?
Pues trabajando. Vamos, de aquí nos vamos a trabajar a otro lado. Hay mucha chamba, afortunadamente. Que haya mucho trabajo. Oye, pero vamos por un pastelito o algo, ¿no? Por el Día del Niño. Sí. Ay, ya está mal. La dieta. Oh, ya sé, pero... Pero bueno, gracias a todos por su sintonía. Que pasen un extraordinario fin de semana. Ya sabe, si puede, quédese en casa. Y si tiene que salir, por favor, cuídese mucho. Que tengan un extraordinario fin de semana. Feliz Día del Niño. Te encuentran en arroba... La Terrones, síganme, no sean mala onda. Arroba El Termómetro de las Estrellas, arroba Proyecto Radio MX, arroba Alejandro Rubí, en todas las plataformas digitales como arroba Proyecto Radio MX. En la página nos pueden sintonizar, en el podcast, a la hora que ustedes gusten. Ya saben, www.proyectoradiomx.com, con sentido social. ¡Hasta la próxima! Al final del Termómetro de las Estrellas. Yo soy Alejandro Rubí y los invito a escucharme el próximo viernes a las 12 del día a través de Proyecto Radio MX con sentido social.